Y no sé, pues el niño lo llevaron, no me lo trajo, lo llevo de paseo, ya no me lo trajo más. ¿Hace qué tiempo? El niño desde cuando empezó la pandemia lo llevó, que lo traía a vuelta, pero como no hubo clase ya me lo dejó, se lo dejó. ¿Estaba estudiando también? Así sí que estaba estudiando, sí. Y ahí no supo, o sea, no, pero usted tenía trato constante, sí, con él. Sí, llamaba, pero ellos me contestaban y veces no. Y ahí me contestaba, me decía que sí, que Ari estaba bien allá, que estaba bien. Ya, y cuando usted se comunicaba acá, con él, ¿lo hacía directamente con él o con alguna otra persona? Cuando yo hablaba. Sí, con él. No, ahí la mamá, y ahí me lo ponía al niño. Le llama a mi mami, porque él me decía mamá a mí mismo. ¿Con quién vivía además de la mamá? Con el marido que tenía, con el padrastro del niño. Ya. Y lo que usted respecta familiarmente, ¿qué dicen las personas, algunos vecinos que vieron algo? Es que yo no sé nada porque recién me enteré hoy día. Recién se enteró hoy día. Pero una vecina alguien que ha dicho ahí que de ahí donde él vivía, que el niño allá a la carrera que le iba a prestar un teléfono a la policía para llamar, porque le estaban maltratando a ese hombre. Pero ahí no sé, salió en la televisión, pero ahí yo no sé nada. Pero el niño, si yo sé que el niño de maltratarlo, él sí lo maltrataba, le castigaba. El padrastro. De repente había que también anteceder ante esta situación de que donde hay un maltrato, pues también podía proporcionar algo más preocupante como lo que ha sucedido. Sí, y ahorita dicen que se ha ido ya, dicen que estaba en Santo Domingo ella, que había venido con, sí, que había venido en Santo Domingo y lo había dado con un familiar, pues ahí yo no sé, trocito. ¿Qué tiempo vivió el niño con usted? Lo cogí de 8 meses. De 8 meses. Y lo llevó de 8. ¿Y la edad que tiene ahora? Ahora tiene 9. Va a tener 10 en septiembre. Prácticamente usted lo crió. Yo lo crié chiquito el niño. Yo tengo testigo. El niño lo cogí asadito con pañal. Asadito estaba. Uh-huh. Ahí yo lo cogí al niño. Muy dolorosa, penosa esta situación. De la forma como sí. Un niño de esta edad pues se pierde la vida. Y... Así veamente, pobre. Sí. Que había muerto de tres enfermedades y no quemito. Asesinado, pobre. Prácticamente le cegan la vida a temprana edad. Tal vez la salí huyendo que le han pegado. ¿Cómo sería eso? Bueno, eso es lo que también se dice, habrá que ver las autoridades de qué forma. Pero eso, mira, a mí me decían que yo pudiera denunciar que el niño no lo habían llevado, pero yo decía, es allá, de fuera aquí en el Carmen, yo hacía eso. Por allá le hicimos. Uh-huh. ¿Cómo hacía yo ahí? Yo decía... Ahora la situación pensaba, es que estamos lamentando la pérdida del bebé. Nunca pensaba que le iba a pasar a mi hijito. Yo siempre, mi hijito, no podía. Yo cada rato iba a ir a comer a mi hijito, lo almorzado, cada vez que iba a comer yo. Me acordaba él, que Diosito Dios me lo tenga bueno, y mi hijito, lo que le pasó. ¿Cada cuántos días usted hablaba con el niño? Cuando me contestaba, cada dos días, tres días. Pero yo ahorita desde el sábado digo que no había. ¿Y de repente él no decía que quería venir para acá? Y él me decía, mami, yo me dije, ¿usted qué hace, mami? Le digo, aquí, mijito, que lo extraño. Yo le di a la primera palabra, lo extraño. Yo también, dice, mami no me quiere llevar, dice. No me quiere llevar, yo quiero irme, dice. Uh-huh. Bueno, lamentamos entonces esta situación. El niño ha sido asesinado en Manta y pues va a ser Montecristi y va a ser velado aquí en el Cantón El Carmen, barrio La Pradera, si no recuerdo este. No, San Valentín. San Valentín, barrio San Valentín. La señora Livia Balcón.